¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy Birrockstar nuevamente compartiéndoles un gameplay más en el canal de Fortnite, salvar el mundo. Espero que se le estén pasando chido el día de hoy. Bienvenidos al canal. Y como pueden ver, ya estamos jugando la temporada 8 de Fortnite. Pero empezamos jugando en el modo salvar al mundo. Así que me configuro un poquito acá el volumen para que no se escuche tanto. Okay. Disculpen. Es que estoy cenando y unos taquitos en lo que empezamos jugando. Que sé que estoy empezando un poco tarde, como las 9:30, empezando a probar esto. No he jugado nada de este juego, nada de los dos modos, todos por pues sí, porque pues no quería expoliarme nada, pero obviamente pues, en Facebook, en todas partes de las redes sociales, siempre hay todo tipo de información. Y bueno, el punto es que ya estamos aquí y vamos a empezar a cerciorar aquí, investigar un poco más sobre esto. Novedad, equipo del héroe, crear nuestro propio estilo de juego con todas las nuevas ventajas únicas. Misiones de héroe, completad estas misiones para conseguir héroes nuevos. Tormenta de amor, vaya, eso es algo nuevo. Igual también, volver a la base para enfrentaros a uno de los mayores desastres que ha sufrido la humanidad, el amor. Ah, chinga, ahora el amor, bueno, sí. Tiene bastante lógica, bueno. Oh, ten tiempo de tormenta, LOL. Oh, un pequeño trailer. Caja de regalo, ok. Ya vimos, eso no lo había visto, ¿eh? Eso sí no se había visto en YouTube. El trailer ese sí de la temporada del Battle Royale, sí lo estuve checando. Pero más adelante, estén atentos, ya que más adelante estaré compartiéndoles un video sobre el Battle Royale y analizando lo que son los personajes que tampoco he visto. He visto los así que principales que se pueden ver en las imágenes de inicio del juego. Pero vamos a darle de una vez para que no tardan más. A ver. Ok, 2000. Aquí tienes algunas cosas que te ayudarán a dar los primeros pasos con el nuevo equipo del héroe. Que soy un 2000 de gota pura de lluvia. 2040. El primer objeto, segundo objeto. Rayo en una botella. 561. Recurso utilizado para evolucionar todo tipo de objetos. Se encuentra principalmente en Villa Tablón. Ojo de la tormenta. 187. Vaya, son muchas recompensas. Una héroe. Harper supervisora. Siempre en control de la situación. Eso la teníamos, creo. Especialista en descargas, impactante, ¿verdad? Este creo que sí lo tengo, pero en épico. Ok, este sí ya me había comentado algo sobre un youtuber. Estuve investigando en su video que este es un cupón de reclutamiento para. Como dice, esta ficha se puede canjear por héroes de evento, legendarios o míticos en el libro de la colección. O sea, son cupones que puedes canjear por héroes que posiblemente, por ejemplo. Yo creo que quiero creer que, por ejemplo, si ya no pudiste comprar el Lobono en su tiempo que fue que salió en Halloween, pues lo puedes comprar desde el libro de colección reclutándolo con un boleto de estos. Es lo que me da a entender. Bueno, siguiente. Equipo por 4, un equipo adicional para que tu equipo. Ah, no, para tu equipo de héroe. Es que así no me alcanza a ver, güey. 768 manual de entrenamiento. Ese sí es, ayuda mucho para evolucionar a nuestros héroes y defensores. Y pues igual también para poder sacar libros de. Bueno, eso me sirve para también poner antes de que existieran estos cupones. O no sé si sigan sirviendo para comprar más de estos cupones. Este también sirve para poder reclutar héroes en el libro de colección. Ok, vamos más por más. Uff, esto está cabrón. 3.679.850 puntos de experiencia de héroe. Esto sí está muy cabrón. Qué chingonería que hayan regalado esto, eh. Esto sí. Eso es lo que nos más. Más nos va. Bueno, a mi opinión me interesa mucho porque así puedo subir más a mis héroes hasta el. Pues hasta el tope, más que hasta el tope. Pero no, o sea, nos permite llegar a nuestro nivel también. Porque depende mucho del nivel de la base de. Bueno, ahorita, como se han hecho varios cambios, no sé cómo está el show de ahorita en cuestión del interfaz y todo ese pedo, pero vamos a ir checando.
Objeto 10, uy, 300 de flujo legendario. Ese también nos ayuda mucho en cuestión de velocinar más hasta nuestros héroes de épicos a legendarios. No sé si esto funcione, ya no me acuerdo si funcione más para defensores. Creo que también para defensores. Supervivientes no creo. Siguiente y último. Filo duelista, ¿quieres pelea? Ok, otro héroe más de del que nos han regalado Epic Games. Y este es un ninja. Creo que esto no lo teníamos. 11 objetos que nos han regalado y más. La recompensa diaria, pues vaya. A ver, una llama mejorable. A continuar. Tormenta de amor. Uf. Creo que tenemos que enfocar en aunque sea una misión. Antes de empezar la misión, vamos a checar nuestro héroe. Veamos. Son los héroes que tenemos actualmente. Oh, vaya, vaya, vaya. Ya no tienen varias, ya no tienen habilidades. No, esto, ¿cómo podía explicarlo yo a como yo lo veía antes? Habilidades secundarias. Ya son puras. Las tres únicas habilidades que tiene principal es el héroe, ¿no? Por ejemplo, el de granadas o de choque. Nada más tienen tres, ya no tienen nada adicional. Obviamente, yo creo que eso ya va variando, cambiando conforme vayamos poniendo más. Porque lo que llegué a entender con el video de este youtuber, a un tutorial. Ahora puedes guardar varios equipos. Ok. Te damos la bienvenida a tu equipo del héroe. Aquí está donde seleccionas a tu comandante. Comandante es el héroe con el que juegas durante una misión. Bueno, pues mi héroe siempre va a ser la Ramírez, cumpleañera, es mi favorita. Has ampliado tu equipo de apoyo. Asigna un héroe para otorgar al comandante otra ventaja y mejores estadísticas. Has desbloqueado un espacio del equipo de apoyo. Cada héroe en tu equipo de apoyo va a aportar una ventaja estadística estadísticas al comandante. Ok. Ya voy entendiendo poco a poco. La selección de artilugios ya está disponible. Has ampliado tu equipo de apoyo. Asigna un héroe para otorgar al comandante otra ventaja y mejoras estadísticas. Ok, esto ya lo están repitiendo mucho. Ahora tienes acceso a las ventajas de equipo. Te he dado algunas para que las pruebes. Las ventajas de equipo otorgan bonificaciones especiales, pero tienen requisitos específicos. Por ejemplo, el largo brazo de la ley requiere dos trotamundos en el equipo de apoyo. Ok. La verdad no tengo mucha idea de qué poner. Soy nuevo en esto. La verdad no tengo mucha idea. Añadir un miembro de equipo. A ver, primero vamos a poner la ventaja. Ventaja. Instinto de caza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. 8 ventajas. Puñetazo. Potenciado. No. Que de la muerte no pasar. Le largo brazo de la ley. Requiere un tratamundos con un comandante. Trampa del constructor. Reciclaje. Por cada héroe de rareza épica, el periodo al menos 4 estrellas de bendiciones delante, la noche te ganan 2 minutos de verismo. Ok, no. Vaya, vaya, es que son varias cositas que todavía no. A ver, por cada soldado, granada de fermentación, crea una zona. Ok, creo que va más para mi soldado. Pero creo que. Bueno, no creo que esta no la vaya a servir. Este me. Este me va. Nuestra Ramírez, el principal que teníamos en el principio. Pero antes, ¿por qué no mejor no la evolucionamos? Bueno. A ver, gestionar héroes. No sé si la puedo evolucionar de una vez. Mejorar. Aumentar rareza. Tenemos suficientes flujos ahora sí. Uf, 3 millones. Pues es un chingo de puntos de héroes. A ver, vamos a aumentar la rareza. Este objeto ha cambiado y por lo tanto ahora se puede reiniciar completo por una única vez. Poder volver a reiniciar este objeto si continúas con el proceso. El pedo. Ahí está. Listo, listo ya. Ya estamos a legendario. Ahora lo que nos tocaría es poner un comandante. Bueno, el comandante lo voy a dejar así por lo mientras. Voy a poner más gente a su alrededor, equipo del héroe. A ver, otro soldadito más. Vamos a poner otro soldado más. Otro más fuerte que tenga. Sé que los
No tengo al 100 cada soldado, pero hasta para probar, aunque sea y jugar una partida, voy a intentar poner todos los que pueda acá en el equipo de apoyo. ¿Quién falta? Es que estos no los tengo en alta, están muy bajos de puntos. A ver, vamos a poner esta. Ok, ya tenemos estas. Ahora, equipo del héroe. Añadir artilugio. Veamos, mina de proximidad. ¿Otra vez reiniciar unos niveles? No. No creo. No, no. Bueno, vamos a poner nuestro centinela. Esa es nuestra la ayuda. Y el ataque aéreo. Ya tenemos dos. Ok. Veamos. Vamos al mapa. Ya nos quitaron, como ven, ya no podemos jugar lo que son los eventos de Frostnite. Ya se acabó todo ese pedo. A ver las misiones. Tenemos misiones diarias todavía. A ver. Destrucción de servidores. Ok. Vamos a jugar un mapa muy amigable para que vayamos entendiendo cómo funciona este famoso esta actualización y todos sus compuestos de héroes y funciones diferentes de héroes dinámicos, porque verdad ya no va a ser como antes, ya ciertamente cambiaron varias cosas. Estas tormentas de beta igual lo vamos a ir trayendo más adelante. Hasta lo que quiero jugar es una partida, aunque sea para medir más o menos la fuerza del soldado, que me conviene poner a la próxima, ya que obviamente como vayamos en las misiones vamos a ir aumentando más la dificultad. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? El evento de primavera. Vaya, vaya, vaya. Este es nuevo, no lo sabía tampoco. Próximamente también lo voy a estar compartiendo una misión de primavera, a ver qué tal está. Uf, vaya. Muchísimo, muchísimo lo que tengo que ir avanzando. Bueno, vamos a regresar y empezamos con una partida en bosque, ya que la misión me lo pide. Tengo que jugar tres partidas en bosque, me faltan dos nada más. De las tres que me pide, ya jugué una ayer antes de la actualización. Ya te jugaré uno más para la muestra, y ya ahorita me voy a pasar al Battle Royale para poder traerles aunque sea dos videos, uno de cada modo de Fortnite, pues para que no esté tan inactivo el canal, ya que últimamente he tenido problemas a la hora de compartirles gameplays. Pero bueno, okay. Vamos a empezar con algo sencillo. A ver, misiones diarias. Búnkeres. Bueno, vamos aquí. Damos inicio a ver qué tal nos va. Ahorita probando las nuevas habilidades de mi soldado. Estaba interesado antes de que llegara esta actualización de poder equipo de 2 artilugios de Chihuahuas. Oh, ya entendí. Poder ¿cómo se llama? Poder ya no sé qué iba a decir. Bueno, el punto es que vamos a probar primero cómo funciona el personaje. Ya vemos cómo nos vamos a ir configurando conforme vayamos dándole poder a nuestro comandante. Ya como les digo, ya no va a ser lo mismo que antes. Ah, sí, cierto. Esto es lo que iba a comentar. Iba yo a sacar un héroe mítico del libro de colección. Ya tenía la mira, ya tenía lo que eran los flujos legendarios, los manuales de entrenamiento, y nada más tenía la duda de esperarme la actualización si algo iba a cambiar. Y ciertamente pues sí cambió algo, ya que nos han regalado 6 billetes de reclutamiento, y pues no sé si gastar aunque sea un billete nada más por el momento de hoy. No pienso gastar todos, voy a elegir sabiamente, pero por el momento quisiera sacar un soldado mítico, que es lo que me hacía falta para completar mi escuadrón.
Ok. En cuestión de armas no me preocupo. Los niveles no se alteraron tanto ahí. Municiones. Vamos a probar la caída de la vez. Sé que no va a ser mucho porque mis armas son muy potentes, al igual que el poder que llevo, pero quisiera ver qué tanto me afecta. No son tan fuertes. Poco a poco le voy a ir agarrando el nivel a esta forma tan dinámica de mueve cada personaje en su sitio como debe ser. A ver. Creo que hay gente que aquí hay monstruos arriba. Ok, aquí hay un servidor. Si es el servidor, entonces eso es lo que también me ha de gustar, el que hayan actualizado, porque chingado, estoy enamorado de este tema, ya tiene el honor. El chingador es al revés. ¿Qué puedo llegar, no sé, poder ver el tipo de amor. Uy, aquí hay dos servidores. Uno acá arriba. Debe ser el servidor, si no. Está arriba, servidor. A ver. Oh no, es este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué misión es esta? Telescopio. No sé por qué me pide esta misión. Superviviente, verga. Me olvidó proteger al superviviente. Creo que el otro está acá abajo. Verga. Tiene que avanzar acá. Aquí está un servidor, a huevo. Un superviviente. Veamos. Acaban de pitar. Lo siento, bro. A veces, sinceramente, cuando yo me uno, los únicos que me llegan a... así que a tocar para conversar son puros gringos. Aquí está otro servidor, qué bien. Me faltan solo dos más. Dos servidores más. Vamos. Lo siento, bro. Vamos a ir a buscar otro. Me falta un servidor. Ok, aquí está. No, me faltan dos servidores. Dos servidores. Ay, güey. Perfecto. Ese ya me gustó. Qué bueno que actualizaron ese pedo de que no tienes que estar en la zona para que te aparezca tan... ahí la parte de la música. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Cuatro servidores, listo. Ya cumplimos con el desafío diario de obtener el destruir cuatro servidores. No sé qué quiere este güey. No, me va a dar un arma. Oh, chinga. Che, perro. Vámonos.
desperdiciando tantas municiones. A ver, permítame un momento. Estoy un poquito, estoy cenando, estoy buscando un taquito. A ver, algo por acá abajo. Telescopio. Aquí hay otro. No sé cuántos tengo que... ¿Cuántos tengo que buscar? No sé qué quieres, ten. Voy a dar tu arma. No, no la quiero. What's the story with you and Jonesy? The story is we can't stand each other. I noticed some chemistry. Let's stick to astronomy. This is astrology, which technically is a thing. No sé qué quiere este hombre, chihuahua. A ver. Ok. Acá primero de rodear todo el mapa a ver si encontramos otro más de esos telescopios. Más deprisa y que tarde un poco más la... video. Voy a enfocar en la misión ya. No me quiero tardar más de lo normal. Perfecto. Bien. También nos dio la insignia de exploración, si no, este. Ok. Ya tenemos este nuestro desafío diario de pago de 50 pavitos. A lo cual poder encontrar nuestros 4 servidores en este mapa. No hay problema. Ya revelamos el mapa. Ok, ya tenemos otra medalla más. Aquí hay alguien abajo. No me gusta estar rescatando todo este pedo. Ok. ¿Cuál está el objetivo de la misión? Ya lo vi. Tengo que apurar un poco más rápido. Ay, no. Chihuahua. No tengo tiempo. ¡Oh! Aquí hay otro. Bueno, ahora sí. ¡Ey! Carajo, me caigo. Están hablando del amor, qué pedo. Esa es la colección nueva que implementaron de este nuevo desafío. Ya nuestro Snyder es tormenta de amor. ¿Cuál significa que es malo el amor? Es irónico. No sé por qué este güey me sigue siguiendo. Stop titling our adventures.
¿Qué hay algo? Madrid. Creo que ya es hora de irnos directamente a la al objetivo. Vamos a avanzar un poco más rápido. Voy a llevar flor azul por si es que llegan a pedir flor azul a la hora de acelerar el proceso de la misión. A ver. Unos dos creo que. Está bien. Nos llevamos tres. Tres mejor. Reforzamos, este tuvo esta barrera aquí cubierta de aumenta el rayo. Bien, tres. Ya vienen los rufianes aquí a chingar. Oh, mierda. Otra vez me voy a caer. Es hora de empezar la emisión. A ver. Colocamos aquí. Empezar el objetivo. Listo. Entonces, acabamos y luego ya. Para irnos a Battle Royale. Chihuahua. Obviamente pues tengo un buen poder de base, pero con la configuración pues no sé si había a hacer algo indebido en cuestión de reforzar mi comandante suficiente para pues, que no me hicieran tanto daño pues. O sea, que una de un poco de solo una clase, pero bueno. Hoy vamos a enfocarnos en esta misión. Poco a poco estaré compartiendo ahora la tormenta de amor, que no sé cómo está todavía. No sé de qué se va a tratar. ¿Chinga? ¡Qué chingón! Es tu web también bien actualizado. Ya puedo sacar rápido la misión, no se tarda ya. Creo que a veces yo esperaba en la misión. Es muy tardado. Está tardando mucho. Se tardó muchísimo. Vaya. Tiene mucha realidad, de lo normal. No sé cuántos segundos o si es que llega al minuto, duró esto. Pero duró demasiado. La comparación del que tenía anteriormente. Antes de la actualización duraba prácticamente unos 30 segundos. La diferencia que acabo de notar es que no me da lo que son la torreta de rayos. Esta es la torreta normal. Le bajaron el poder a mi torreta, pero bueno. Es como que me quejé tanto porque gasté unos minutos, güey.
Los segundos de la habilidad de torreta, pero bueno. Bien, ya la acaban de conectar. De una vez, rápido, precisos. Tenemos un centinela por acá. Veamos. Acá abajo van a salir. No son rivales. Necesito, bro, ya tengo que cazar las buenas. No sé por qué me quieres dar arma. Te dejo arma más poquito. Oh, shit. No me gusta estar agarrando sin dar nada a cambio. ¿Quieres? No lo quieres, me desprecias, cabrón. No mames. No lo quieres, mi perro. Vas a fuerte. Culmine esta misión. Lo que sí veo algo novedoso y extraño es los telescopios. O sea, no este. Ok, ya. Eso me agrada. Ya que estoy de volada, ya tenemos que echar la plata. Es lo que me gusta. Vamos al. Tal vez porque son todos enemigos, no sé si ya tienen que ver con eso, pero al menos que tengo esto a torreta a mi nivel de mapa donde estoy, que no le pasa que quiere trabajar y puedes sacar la torreta. Tiene por acá. Perfecto, perfecto. Otro de estos. Una de estos. Este arma es muy potente. Y un tiro me chinga los dos. Ah, pues no son tan potentes. Ya probamos un campamento. Tratamos que nos golpearan unos cuantos enanos y cáscaras. Y la verdad no causan mucho daño. Eso es comprensible, como digo, estamos en bosque peligroso y no hace mucho daño. Solo quería probar qué tan mala estaba mi formación o buena en cuestión de la misma colección de cómo poner los héroes. Pero no, ya veo que no estábamos tan mal. Tuvimos muchos soldados de la clase de soldado. Pero poco a poco vamos a ir agarrando este pedo, así que vamos a ver los últimos. Las recompensas que nos acaban de dar, simplemente nos van a dar 50 pavitos de haber hecho el desafío diario que era el día de hoy. Recolectar destruir servidores, que no fue tan gran cosa. Encontramos los cuatro en un mismo mapa, una misma misión. No fue tan complicado, fue muy sencillo. Y pues bueno, a ver qué nos dan. Ok, volver a la...
Creo que debió una solicitud de amistad. Bien. Díganme ustedes qué tal les pareció la actualización. A mí por el momento sí me ha gustado. Parte porque todavía no llego a entender ciertas cosas que han innovado en tanto. Bueno, lo que yo sé hasta donde me ha entrado la noticia es que ha habido tanto cambio para el Battle Royale como para el, como para salvar al mundo. Que obviamente Battle Royale, pues cada temporada se crea un gran cambio en el mapa, así que eso no es esperarse. Ya uno como que uno ya es predecible, ¿no? Entonces, cuenta de billetes primaverales. Ok. Un área de grupos servidores, 50 pavitos, nada mal, 240 de oro. Ya no nos dan monedas, ahora sí que ya no nos dan monedas, nos dan puro oro. Y 50 aún, bien. Ok, vamos a ver. Investigar, vamos a aumentarle un poquito más de poder a nuestra soldadito. Arsenal, recursos, tienda, vamos a ver. Que es la llama que nos dieron del llama de supervivencia navideña. Vaya, abrir todos. No sé que me habían dado uno de estos. Lo único que me hizo falta de un personaje que me llamaba la atención de Navidad era el Santa Claus, pero en el legendario. Ese es el único que no salió. No salió nada. Legendario. No sé, no creía. Oro. No mames, oro. No lo puedo creer. Vamos a ver qué nos dan de bueno. Pues creo que me dio ingredientes legendarios. Después me debo legendario. Armas, pues no me voy a las armas. A ver. Siguiente épico. Otro épico. No, ya valió madre. Este no lo tenía. Esa trampa no la tenía. ¡Oh! Una superviviente mítica. Chingado, ese tampoco lo tenía. Bien, bien, bien. Vamos bien. Oh, nos regalaron una llama. Vamos a abrirlo. Poder abrir este. A ver. Estos frutes. 50 billetes de primaverales. Ah, ¿no? Vamos a abrir otro más. Plata. Bueno, no se convirtió en. No, no, pero bueno, vamos a ver. Bueno, veamos. Creo que la mayoría la tengo. Disculpe. Nada bueno. Nada bueno tampoco. Botín. A la chingao. 1000 billetes. Es neta. 1000 billetes. No, pues es que van a valer 500 igual que los otros, ya, las otras llamas mejorables. Voy a abrir las dos mini llamas. Es lo último que nos queda. Tres llamas de oro. Y son de especie de ave. No es nada mal. No le hacemos nada al feo de tener nuevos puntos de especie de ave. Platita. Nos van a dar más oritos, a ver. Cuenta 30, 30, no, 130, no, 130 de oro. Perfecto, aquí no nos alcanza para comprar esta llama, así que ni modos. Objetos, ok, salieron nuevos personajes. Sara, especialista en abrazos. Ya no tenemos al rey helado. Flujo legendario, ya podemos comprar flujo legendario. Manual de entrenamiento, ya también lo podemos comprar, eso no lo podemos hacer antes. Rompe asedios. Ok, sargento Yonesi, perdón. Este tampoco lo tenemos. Este defensor. Creo que este defensor ya lo tenemos. Vaya, vaya, es que se han puesto muchas cosillas acá. Como siempre, siempre voy a estar comprando cosas de acá. Ah, ya tenemos 5600 de oro, no me he dado cuenta. Aquí primero porque en 5 días se terminan las recompensas de este lado.
Pero quiero ver si ya tenemos esto. Creo que ese no lo tenemos. Rompecorazones. Este ya lo tenemos. Invasora espacial, no sé si ya la tengo. Bueno, eso ya lo dejamos para en otro video. Ya les diré que cuál me compré. Ya que ya se hemos alargado mucho tiempo. Llevamos 40 y tanto, voy a ir recortando el video. Así que bueno, espero que estén atentos a mi canal. Ya que voy a estar próximamente subiendo lo del Battle Royale y mis primeras impresiones, analizando todo ese pedo. Así que ya saben, si quieren saber todo ese pedo, suscríbete en el canal si eres nuevo. Y activa la campanita para que estés atento a los próximos videos que estaré compartiendo en el canal. Bueno, yo soy Biu Rockstar y nos vemos en live. Bye.